Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Sentido Común Fernández y Castañeda y RB. Nos encontramos aquí en lo que es en la calle principal de la Colonia Libertad, por la López Portillo. Nos encontramos aquí transmitiendo totalmente en vivo, llevando lo que es la noticia de este percance vial. Esta es la calle Ceferino Fajardo, frente a lo que es la empresa Bimbo, Marinela. Pues la noticia de hoy es que se quemó en su totalidad un camión de la empresa Bimbo. Un camión que estaba estacionado en la parte de afuera de esta empresa. Y podemos ver la empresa donde está situada. Pues salen los empleados y se dan cuenta que se está incendiando este camión en la parte de abajo del, pues en este momento llaman a lo que son al 911 y se dejan venir las corporaciones de protección civil, y tránsito, también bomberos de Volcano. La unidad Volcano se vino a sofocar este incendio aquí en la empresa Bimbo, un camión que se encontraba estacionado en la parte de afuera de la empresa. Está incendiado en su totalidad. Ya ahorita está resguardado el área, está cerrada la circulación por parte de policía estatal. Hay cinta de precaución, de prohibido el paso. Hay una cinta que está tapando toda la vialidad, lo que es el camión, hasta que pues vengan y den las investigaciones correspondientes. Puede ser por un cortocircuito, puede ser por el sol, de que pues el camión le estaba dando al espejo, le estaba dando todo los rayos del sol. Pudo haber sido muchas causas que haya ocasionado este incendio aquí de este camión utilizado como para la empresa Bimbo aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya ahorita se esperan de que se vaya a hacer las investigaciones y vaya a ser retirado a un corralón correspondiente. Bueno, los dejo con las imágenes de este incendio, incendio de este camión. Que pase muy buena tarde. No se olviden, ahorita en punto de las 9 de la noche vamos a tener el programa de Sentido Común con Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo totalmente en vivo. En un momento más les anunciamos el tema del día de hoy. Que pase muy buena tarde, feliz martes, que pase buen día.